Radio Positivo. Buenas noches, caballero. ¿Cómo le va? Le voy a pedir su licencia de conducir. ¿La tenemos acá? Sí. Muy bien. Ahí te la acercaba. Okay. Bien, va a soplar hasta que yo le diga basta. Sí, no hay problema. Bien, okay. Cuando quiera. Muy bien. Retire la boquilla. Sí, mi amor. Eso lo va a desechar usted. Okay. 0,50 su máximo permitido. Ajá. Para conducir. ¿Y sí. Dice que tengo. Ahora nos va a decir. Ok. Un montón. 0,89, okay. ¿Sí? Es un positivo de alcoholemia. Positivo, sí. Bien. No tengo el cálculo de lo que tomé, pero hace 2 horas que dejé de tomar. Por eso vengo manejando tranquilo y bien. Soy coherente. Entiendo lo que pasa. ¿Te va a pedir tu licencia de conducir? Estoy en trámite con, porque acaba de llegar el temporal, el permanente. ¿Y vos estás manejando sin tener licencia de conducir? No puedes conducir si no tenés licencia. Vamos a hacer un control de alcoholemia. Es motivo de remisión del vehículo no tener licencia de conducir. Te voy a pedir que abras la boquilla. Te explico la forma en que vas a soplar. Vas a envolver los labios alrededor de la boquilla y vas a soplar de manera continua hasta que yo te diga, ¿sí? Sople. Listo, retire la boquilla. .060, es un positivo de alcoholemia. Bueno, vamos a hacer un control, ¿sí? No está soplando, el aparato va a hacer un ruido. Seguí. Un poco más. Listo, te pido que retires la boquilla hasta 0,50 para arriba, es el máximo permitido. Sí. 0,78 es positivo de alcoholemia, ¿sí? Bueno, te vamos a labrar el acta y te vamos a explicar cómo es el procedimiento. Okay. El auto se te va a remitir a la playa de Acarreo, que está detrás de la Facultad de Derecho, lo podés retirar a partir de las 9 de la mañana del día de hoy. Y se te va a retener la licencia mientras se te va a dar una provisoria para que vos puedas circular hasta que vos visites fiscalía y te devuelvan tu licencia, ¿sí? ¿Qué tomaste? Vino. ¿Te parece bien estos controles? No, sí. Me parece bien. Yo soy de San Isidro, que vengo a buscar a mi novio. Pero me siento apto para manejar al 100%.